conocer los resultados de un proyecto además que ha sido un proyecto piloto que se ha hecho en la ciudad de Linares para dar oportunidad a la sociedad, especialmente a los emprendedores, de llevar a cabo proyectos dentro de la economía social. Como sabéis, la economía social, lo que comúnmente conocemos como cooperativa o empresas laborales, han sido apoyadas siempre con un cariño especial por parte de la Junta de Andalucía. Son cuatro los pactos que se han firmado de apoyo a la economía social y así lo recoge, de hecho, el Estatuto de Autonomía, que dice que habrá especial atención para los proyectos de economía social. ¿Y por qué este apoyo a la economía social? Bueno, pues en primer lugar porque da oportunidades de empleo a muchas personas que agrupándose pueden sacar adelante proyectos y en muchas ocasiones incluso con colaboración público-privada, ¿no? Y hemos visto ejemplos muy exitosos de economía social. Además, tiene algo que creo que es muy interesante y es que pone a las personas por delante de todo. Quizá eso es lo que haga que la supervivencia de la empresa sea la mejor. La tasa de mayor supervivencia de la empresa son aquellas que son cooperativas de economía social. De hecho, la media está en 17 años, algo que es, como digo, bastante superior a lo que hay, y tiene además también inclusión especial de las mujeres, pero no solo de las mujeres porque ocupen los puestos, o sea, tengan empleo en la economía social, sino porque además el 40% de los puestos directivos están ocupados por mujeres, también muy por encima de la media, y es sin duda la forma jurídica que más calidad da al empleo. 8 de cada 10 empleos de la economía social, de nuestras cooperativas, sociedades laborales, son indefinidos, ¿no? Por tanto, unas empresas que ponen por delante de todo a las personas que son tan igualitarias, han tenido siempre este apoyo especial por parte de la Junta de Andalucía. En la ciudad de Linares se ha llevado a cabo un proyecto piloto en el que se asesora a emprendedores y hoy vamos a conocer los resultados y que sin duda José pues también nos podrá contar algo más. Que bueno, que han estado por encima de los que habíamos previsto desde hace año y medio que planteamos a la Junta de Andalucía la posibilidad de que fuera Linares esa ciudad piloto para poner en marcha, por un lado, un plan, el plan de innovación y economía social de la ciudad de Linares, que hoy además vamos a entregar a las distintas administraciones públicas. Bueno, ahí van a tener material en el que han participado y trabajado muchas de las organizaciones sociales e instituciones públicas también de aquí de Linares, para que de ahí pues se puedan tomar las decisiones en el ámbito de la política pública que estimen convenientes. Y después también, de manera paralela, se ha estado apoyando a un grupo importante de emprendedores con distintas iniciativas de trabajo en distintas áreas, en las que hemos querido, bueno, pues una gran parte de la experiencia que tiene la escuela en materia de apoyo al emprendimiento desde hace ya más de 15 años, bueno, pues hemos querido ponerlo exclusivamente para o a disposición de la ciudad de Linares. Lo importante con esta iniciativa, os digo que desde hace año y medio pues estábamos planteando y estábamos sugiriéndole a la Junta de Andalucía, inmediatamente la Dirección General de Economía Social pues tiró para adelante y nos dijo que sí, a que fuera Linares esta primera ciudad en la que hemos pilotado esa colaboración, por un lado de apoyo al emprendimiento y de desarrollo del plan de innovación social. Bueno, pues lo que hemos intentado ha sido poner las bases de ese ecosistema de economía social que entendemos que puede dar respuesta a muchos de los problemas que tiene la ciudad. Está claro que cuando hay problemas serios como los que tiene la ciudad de Linares desde hace tiempo, bueno, hacen falta respuestas innovadoras, hacen falta respuestas valientes. El año que viene se abre un periodo electoral importante y los nuevos responsables, tanto de la Junta de Andalucía, después de las elecciones del mes de diciembre, como de los ayuntamientos, pues van a tener mucho material para optar por la economía social como una de las líneas en las que pueda buscar el futuro para muchas de las generaciones o las siguientes generaciones de linarenses, de hombres y mujeres. Mira, han sido más de 40 los emprendedores que han estado beneficiados en sectores muy diversos, de la consultoría, de la ayuda a domicilio, de la prestación de servicios. Además de los que han entrado en los programas como tal formales, nosotros hemos tenido la oficina, se puede decir la escuela abierta en Linares, con lo cual ha habido después otra treintena de personas, de grupos, que han podido recibir en mayor o menor medida ese apoyo de la Escuela de Economía Social, aquí representada por Ana Verona, que es la persona que está colaborando con la escuela. Han sido más de una decena los especialistas que han pasado por Linares en las distintas jornadas que se han ido organizando. Ha venido gente de Sevilla, ha venido gente de Madrid, ha venido gente del resto de España para trasladar muchas de las experiencias, lo que ha tenido que ver, por ejemplo, con la contratación pública, con las cláusulas sociales. Hemos querido traer lo mejor y lo que pudiera ser útil para la ciudad.